muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de RAF TV Live. En el programa de esta semana hablamos sobre que la selección española consigue vencer en la primera UEFA Nations League de la historia. Las nuestras se impusieron en la final por 2-0 a la selección de Francia, la que vencieron por primera vez en la historia. Los goles de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey decidieron un título muy especial que contó con récord de aforo en un partido de la selección española femenina en la Cartuja. Un título que volvió a contar con el especial toque de Olga Carmona, que disfrutó en su tierra de un título en un día muy muy especial como era el 28 de febrero, Día de Andalucía, una UEFA Nations League que también sirve al combinado nacional para firmar su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de París. Nos cuenta todo Salva García, como también nos contará el papel realizado por las selecciones andaluzas sub-15 y sub-17 en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se ha disputado en este primer fin de semana de marzo. En Segunda Federación, el Marbella quiere creer en el ascenso directo tras su victoria frente a la Balompédic Calinense, y el Cádiz Mirandilla deja atrás una mala racha de resultados para consolidarse en puestos de permanencia. En Tercera Federación, el Juventud de Torremolinos y el Atlético Malagueño se repartieron los puntos en el duelo estrella en el grupo 9. Además, vemos lo mejor de la jornada en División de Honor Senior. En Fútbol Sala, el Jaén Paraíso Interior consiguió ganar a domicilio y se consolida en la tercera posición de la tabla, en una jornada en la que el Real Betis Futsal y el Córdoba perdieron en sus compromisos como local. Quien sí deja muy buenas sensaciones es el Nueces de Ronda Atlético Torcal, que da un paso de gigante por la permanencia en la élite del fútbol sala femenino nacional. Y además, también hay que hablar de Segunda B, donde el Jerez Toyota Anima Auto venció al Zambú Pinatar y se coloca líder del grupo quinto de la categoría de bronce. Esto es RAF TV Live. ¡Comenzamos! La selección española de fútbol femenino sigue rompiendo barreras y ampliando sus vitrinas, y en esta ocasión Andalucía presenció como testigo la hazaña de nuestras campeonas, que lograron vencer en la final de la UEFA Nations League por 2-0 a Francia en el Estadio de la Cartuja. Hay una mezcla con una energía muy muy buena de ambición. Ellas tienen una mentalidad muy ganadora. Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey fueron las encargadas de hacer los goles del triunfo, pero no podemos pasar por alto el papel de la sevillana Olga Carmona, que disputó más de una hora de encuentro y asistió en el gol que abría la lata. El partido fue disputado el pasado 28 de febrero en Sevilla, coincidiendo con el Día de Andalucía, algo que seguramente nos ayude a entender que fuesen muchas familias las que se acercaron al recinto deportivo a disfrutar de la final. La asistencia total fue de 32.657 espectadores, siendo esta la cifra de aficionados más alta en un partido de la selección española de fútbol femenino en territorio nacional. Hoy un nuevo récord, vamos evolucionando, vamos progresando y espero que pronto también volvamos a superarlo. Así que gracias a toda Sevilla y a toda España. España, tras vencer a Países Bajos en la semifinal, se clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero no hay mejor manera posible de encarar este torneo veraniego que levantando un trofeo como la UEFA Nations League, venciendo a una selección a la que España, hasta este partido en concreto, nunca había vencido. Entre el viernes 1 y domingo 3 de marzo se disputaron las fases de oro y plata de los campeonatos de España de selecciones autonómicas femeninos en las categorías sub-15 y sub-17, encuentros que pudieron seguirse por la web y canales oficiales de la Federación Española. La selección andaluza sub-15 no solo participó en la fase de oro compartiendo grupo con Madrid, País Vasco y Asturias, también obtuvo el premio de ser la primera clasificada con 2 victorias y un empate para de esta manera acceder a la fase final, de la que momentáneamente se desconocen fechas para el desarrollo de los partidos. Nuestras andaluzas comenzaron su andadura en esta fase de oro imponiéndose 3-0 a Asturias gracias a los goles de Ana María Martos, Lola Esteban y Julia Torres. Este último, por cierto, llegó tras un magnífico golpeo escorado. En la segunda jornada hubo tablas frente al País Vasco en un partido que terminó 2-2 y donde la protagonista fue Maisa Baja con un doblete.
Ya en la última jornada, Andalucía y Madrid se enfrentaban con la primera plaza en juego. Aquí, los goles de Maisa Baja y Julia Torres dieron el triunfo a las andaluzas. Mientras que en la categoría sub-17, Andalucía participó en la fase de plata y no corrió la misma suerte debido a que quedó segunda en la clasificación a pesar de empezar venciendo 3-0 a la región de Murcia en la primera jornada con doblete de Alba Cerrato. En la última jornada, frente a Canarias, Andalucía dependía de sí mismo y le valía hasta el empate. Las andaluzas comenzaron ganando 0-2 gracias a los tantos de Alba Cerrato y Daniela, pero sufriría una remontada en el segundo tiempo. El duelo llegaba con empate al minuto 85 y sería en el 89, rozando ya el pitido final, cuando Canarias estableció el 3-2 definitivo, dando así por finalizada la aventura de nuestro combinado. Jornada 25 en el grupo cuarto de la segunda federación con los siguientes resultados. Estepona 3, San Roque del Epe 1, el Estepona vuelve a vencer tras su racha de empates y sigue metido de lleno en la lucha por el playoff. Manchego Ciudad Real 1, Sevilla Atlético 1, el filial sevillista encadena 4 empates consecutivos y pierde el liderato. Cádiz Mirandilla 3, Racing Cartagena Menor 0, victoria importantísima para el filial gaditano que se reencuentra con el triunfo tras 7 jornadas sin hacerlo. Marbella 1, Balompé y Calinense 0. Aitor Puñal decide la dama de noche y el Marbella suma 8 partidos sin perder. También victoria por la mínima en este caso del Águilas frente a un equipo andaluz, frente al Vélez. El equipo asárquico luchó hasta el final en un campo muy complicado. Rubén Solano hizo el tanto de la victoria para los murcianos. Yeclano 4, UCAM Murcia 2. Victoria en el derbi murciano para el Yeclano, que es el nuevo líder del grupo cuarto. Cierra la jornada el empate a 0 entre el Atlético Antoniano y el Cartagena B. Los de Lebrija solo son capaces de sumar un punto ante el colista y están igualados a puntos con la permanencia directa y el play-out. Empezamos a repasar las imágenes de los goles de esta jornada 25 en el grupo cuarto de la segunda federación. Empezamos en la ciudad deportiva Luis del Sol del Betis, donde el filial verde y blanco ganaba al palo por 2-0. El primer tanto lo hacía Yanis en el minuto 50, aprovechando su propio rechace y marcando el 1-0. De rechace también, en este caso lo iba a dejar muerto el portero del conjunto malagueño, iba a aprovecharlo Carlos Reina en el minuto 70. Así que victoria del Betis Deportivo por 2-0 frente a él. Palo. Nos vamos a hablar de otro equipo malagueño, en este caso del Club Deportivo Estepona, que vencía 3-1 a San Roque del Epe. El primer tanto, este cabezazo tremendo de Omar Perdomo en el minuto 22, en una jugada en la que participan todos los jugadores del conjunto malagueño. Auténtico golazo el de cabeza, el de Omar Perdomo en el minuto 22, de córner, aprovechando este rechace en el área pequeña. Quien iba a remacharlo hacia dentro de las mallas era Bonaldo en el minuto 59. Sobre la hora de partido, ganaba 2-0 en el Francisco Muñoz Pérez el Estepona, que ponía al tercero desde el punto de penalti, definición de Rubén Mesa. Así que el 3-0 del Club Deportivo Estepona y un San Roque del Epe que en esta acción, el conjunto de Huelva, iba a anotar el gol del honor del partido. Aprovechaba Juan Villar este error de Razak para el 3-1. Nos vamos al campo del Cádiz Mirandilla. El primer tanto, esta buena definición dentro del área de Luis Morales en el minuto 42. Buena definición justo antes del descanso en un córner. ¡Qué cabezazo! ¡Madre mía! La pone al palo largo Adri Miranda en el minuto 77. Y este gol, ¿qué me dicen? Vaya golpeo tremendo de Nikolasevic en el 87 para el definitivo 3-0. Y por último, en Marbella tenemos el tanto de Aitor Puñal de cabeza en un saque de esquina. Aitor Puñal hacía el 1-0 que le daba la victoria al Marbella, que se sitúa a 6 puntos del liderato. Gol importantísimo del Marbella, victoria muy importante ante la balompédica linense. En la clasificación, cambio de líder. El Yeclano Deportivo se pone primero tras su victoria a UCAM Murcia con 49 puntos. Uno de renta con el Sevilla Atlético, que es segundo. 6 de ventaja tiene el equipo murciano con un Marbella al alza, que ocupa la tercera posición con 43 puntos. Triple empate en una lucha tremenda por estar en el playoff entre el Águilas, el Estepona y el Betis Deportivo. Los tres equipos tienen 40 puntos. Algo más lejos de la zona de promoción está la Balona con
35 puntos. En la octava posición se aleja a 5 puntos del playoff el conjunto de Cádiz, después de su derrota por la mínima en el campo del Marbella. El Cádiz Mirandilla y el Vélez están en mitad de la tabla, igualados a 31 puntos. El Racing Cartagena Menor marca la salvación y la Unión Atlético el play-out. Ambos con 29 puntos, los mismos puntos que tiene el Antoniano, que está en zona de descenso a la Tercera Federación. A 2 puntos de la salvación, otro equipo andaluz, el San Roque de Lepe, que es 15º, penúltimo con 21 puntos, es el peor andaluz del grupo. El Palo, que vella la salvación, a 8 puntos. Se les complican las cosas a los malagueños. Pasamos a la Tercera Federación en el grupo 9, jornada 24, Real Jaén 1, Torreperogil 0. Juanma acerca al equipo Lagarto al liderato, se coloca a 6 puntos del Juventud de Torremolinos, el equipo de Jaén. Málaga City 0, Motril 1, el Motril sigue enganchado a la pelea por el playoff. Atlético Melilla 0, Huetor Vega 3, reparto de puntos entre el Atlético Mancha Real y el Huetor Tájar. 1-1 terminó el partido. Unión Deportiva Torre del Mar 0, Arenas de Armilla 1, Dani Carrillo anota el tanto que protagoniza la mayor sorpresa de la jornada. El Torre del Mar pierde la segunda plaza y se queda a 8 puntos del liderato. Unión Deportiva Almería B 4, Club Deportivo Rincón 0, goleada del filial indálico ante un Rincón que no logra vencer a domicilio desde el pasado 26 de noviembre. Poli Almería 3, Unión Deportiva Maracena 1. El Poli Almería sella la victoria en los últimos 10 minutos de partido con los goles de Carralero y Campanas. Ciudad de Torredón Jimeno 2, Club Polideportivo Elegido 1969-1. El Ciudad de Torredón Jimeno suma 3 puntos de oro en un duelo directo por la salvación. Cierra la jornada el gran partido que se vio en el Pozuelo entre el Juventud de Torremolinos y el Atlético Malagueño, 1-1, en un partido donde Burgos y Chupete hicieron los tantos. Precisamente vemos los goles en el Pozuelo. El primero iba a llegar en un córner para el Juventud de Torremolinos, en este remate de cabeza de Iker Burgos en el minuto 56. Tan solo 6 minutos más tarde iba a empatarlo el filial del Málaga en este centro desde la banda izquierda. El portero, que no está nada fino, y el rechace que lo anota Chupete. Vemos ya la clasificación, donde el Juventud de Torremolinos es líder con 56 puntos. Su diferencia se acorta con el Real Jaén a los 6 puntos, que ocupa la segunda plaza con 50. El Torre del Mar cae a la tercera posición tras su derrota ante la Nena de Armilla y ve el liderato a 8 puntos. El Atlético Malagueño es cuarto con 44, cierra la zona de promoción de ascenso el Almería B con 42 puntos. El Motril sigue de cerca esa quinta plaza con 40 puntos, solo 2 menos que el filial indálico. En esa persecución por poder estar en los playoffs están también otros dos equipos granadinos, el Huetor Vega con 39 puntos y el Arenas de Armilla con 37. En la zona templada de la tabla, con 31 puntos, el Poli Almería, que es noveno, y con 28 puntos el Torre Perogil, que es décimo. Los mismos puntos, 28, tiene el Atlético Mancha Real, que es un décimo. A partir de la duodécima plaza se abre la lucha por la permanencia. El Huetor Tájar es décimo tercero con 24 puntos. El Ciudad de Torredón Jimeno tiene 6 puntos de renta con el descenso, estando en la decimocuarta posición. Marcan la salvación con 22 puntos el Málaga City y el Maracena. En zona de descenso están el Polideportivo Elegido y el Club Deportivo Rincón con 17 puntos los dos, y escolista con 7 puntos el Atlético Melilla. Nos centramos ahora en lo sucedido este pasado fin de semana en el grupo décimo de la Tercera Federación, tras la disputa de la jornada número 24. Cartaya 1, Cabecense 0. El tanto en propia meta de Urri en la última jugada del partido le da los 3 puntos a un Cartaya que cada semana está más cerca del objetivo. 12 puntos le separan ya del descenso. Resultado gafas entre Conil y Ceuta B. Utrera 0, Jerez Club Deportivo 1. Un remate de cabeza de Belizón decide el choque para los jerezanos en uno de los partidos más completos del líder esta temporada. Empate sin goles en el Pozo Blanco 0, Córdoba B 0, Puente Genil 2, Atlético Espeleño 2. Reparto de puntos en el Manuel Polinario en un duelo en el que los locales se llegaron a poner con distancia de 2 goles. José Manuel Ortiz y Adriano hicieron los tantos del Espeleño para sacar un punto en Puente Genil. Bollullos 1, Gerena 2, segundo triunfo consecutivo para el combinado sevillano ante un rival directo que encara una de sus peores rachas de la temporada. Jerez Deportivo 2,
Ciudad de Lucena, 0 nueva victoria para los de David Sánchez en un partidazo en Chapín, donde los jerezanos fueron muy superiores al cuadro cordobés. Los goles de Durán y Parejo colocan al Jerez Deportivo en la cuarta posición. La Palma 2, Ayamonte 2, punto insuficiente para el equipo ayamontino, que se aleja en 4 puntos de la salvación. Y cerramos con el también reparto de puntos insuficiente en el Coria Club de Fútbol 0, Sevilla C 0. Repasamos ya la clasificación en el grupo décimo después de haberse disputado la 24ª jornada de Liga. Seguimos viendo al Jerez Club Deportivo en primera posición. Esta semana suma ya 56 puntos. Segundo es el Ciudad de Lucena con 51 tras la derrota de esta jornada en Chapín. En tercera posición el Club Deportivo Pozo Blanco con 47, que mantiene el pulso en esa tercera plaza en solitario y cada vez más cerca el segundo puesto. Sube a la cuarta plaza el Jerez Deportivo con 39 puntos. Mismos 39 que acumula el Utrera, que es el equipo que cierra playoff de ascenso. Ceuta, B y Puente Genil son los equipos más cercanos de competir un puesto de privilegio, con 36 y 35 puntos respectivamente. Nos marchamos ya a la parte inferior de la clasificación, donde vemos a Conil marcando la salvación con 22 puntos, 4 de distancia con respecto a un descenso compuesto por Ayamonte con 18, seguido de Coria y Cabecense con 17 puntos. En División de Honor Senior, resultados en la jornada 22. En el grupo primero, Almodóvar del Río 1, Pinzón 0. Desde el punto de penalti, el Almodóvar del Río resuelve su octavo partido consecutivo sin perder. Montilla 0, San Fernando Isleño B 0, Los Barrios 3, Rota 1. Los Barrios se reencuentra con la victoria 5 jornadas después. Unión Balompédica Lebrijana 0, Atlético Central 1. Victoria de líder ante una Lebrijana que encadena 3 derrotas consecutivas. Villafranco 1, Atlético Nubense 2. El Onubense se suma a la fiesta por el ascenso en la igualdad tremenda que existe en la parte alta de la tabla en este grupo 1 de División de Honor Senior. Quien también está arriba es el Tomares, que ganó 3-0 al Algaida. Sigue con su espectacular racha. El conjunto sevillano, 11 partidos sin perder, suma 29 de los últimos 33 puntos que se han disputado. Utrera B 0, Chiclana 0, empate entre sevillanos y gaditanos, y cierra la jornada la victoria por la mínima 1-0 de la Unión Polideportiva Viso frente al Castilleja, segunda victoria consecutiva para el equipo del Viso del Alcor, que sale del descenso. Y en cuanto a los goles, vamos a ver un gol desde el punto de penalti, el de la victoria del Almodóvar del Río frente al Pinzón. Juanfran en el 70 engañaba al guardameta del Pinzón y hacía el definitivo 1-0 para el Almodóvar del Río. En cuanto a la clasificación, en este grupo primero el Atlético Central es líder con 40 puntos, aventaja en 1 a la Unión Deportiva Tomares y al Atlético Nubense, que ocupan la segunda y tercera posición respectivamente con 39 puntos. Continúa la igualdad absoluta en la lucha por el ascenso a Tercera Federación en este grupo 1. Por su parte, en la lucha por la salvación, la Unión Polideportiva Viso toma aire y sale del descenso. Tiene 27 puntos el equipo del Viso del Alcor, los mismos que el Rota, que sí está en la zona roja. Decimocuarta posición para el Pinzón con 20 puntos. Decimoquinto, el Utrera B con 15 puntos. Y colista con 9, el Villafranco. Momento ahora para repasar todo lo acontecido en el grupo segundo de División de Honor Senior después de haberse celebrado la 22ª jornada liguera. Martos 1, Alaurino 0, segundo triunfo consecutivo del combinado marteño para dejar atrás su peor racha de liga. Paco Quiles hizo el tanto que devuelve al Martos nuevamente a puestos de ascenso. Mijas Las Lagunas 4 y Liturgi 0, el conjunto malagueño golea y continúa asegurando su plaza para el ascenso. Unión Deportiva San Pedro 1, Casa Bermeja 1, el San Pedro cede 2 puntos y sale de la zona de privilegio. Club Deportivo Huércal 1, Loja Club Deportivo 4. Javi Ruiz anotó un hat-trick en la goleada del Loja en casa de un Huércal que encadena su tercera derrota consecutiva. Cantoria 4, Atarfi Industrial 0. El equipo almeriense continúa con su gran racha y empieza a pensar en grande. Solo 6 puntos le separan de puestos de privilegio. Benagalbón 1, Alaurín de la Torre 3, Almuñécar City 2, Berja Club de Fútbol 0. El cuadro granadino vence al colista para no descolgarse de la salvación. Y Atlético Porcuna 2, Churriana de la Vega 0.
Precisamente ese Atlético por Cuna Churriana de la que pega pudimos disfrutarlo en directo en Raz TV. Aquí repasamos ya los goles de ese choque. Abría la lata Juanse Pegalajar justo antes del descanso. Materializaba así el penalti señalado por manos a favor del por Cuna. En el 57 Mario Pérez aprovechaba este balón suelto en el corazón del área y hacía el segundo y definitivo de volea en el Estadio San Benito. Repasamos ya la clasificación en este grupo 2 de División de Honor Senior. Lidera el Atlético por Cuna con 47 puntos, solo 2 abajo. Encontramos al Mijas Las Lagunas, que marca la segunda posición con 45 puntos. Tercero marcha el Martos con 41, que cierra puestos de privilegio. Ya en la zona baja de la tabla vemos a Tarfe Industrial marcando la salvación con 24 puntos, los mismos que el Casa Bermeja ya en descenso. 20 acumula el Almuñécar City, 19 el Iliturgi como penúltimo y colista continúa siendo el Berja Club de Fútbol, que cierra una jornada más la clasificación con 6 puntos. Volvemos una semana más a hablar de fútbol sala, concretamente de la jornada 21, donde las buenas noticias las trae nuestro andaluz, el Jaén Paraíso Interior. El conjunto jienense viajaba a Pamplona para enfrentarse al Chota y vencía con holgura por 4-6. Se adelantaban temprano los locales con los tantos de Gerardi y Leo Café. César recortaba distancias en el 15 y ponía el 2-1. Minutos después, Mati Rosa anotaba el segundo tanto amarillo, poniendo las tablas al descanso. El paso por vestuarios hizo que el Jaén Paraíso Interior volviese más concentrado que en la primera parte y Dani Zurdo ponía el tercer tanto del Jaén. Chino, Joao Saya y Taborda seguían aumentando la distancia frente a un Chota que, a pesar de no tener muchas opciones, no decaía. Saldise y Gerardi marcaron los dos tantos finales del encuentro. Tremenda remontada que suma otra victoria más al Jaén Paraíso Interior. Y el Real Betis Futsal vuelve a ser derrotado con un resultado muy abultado. Recibía en casa al Manzanares. Se adelantaba temprano el Betis porque Roger ponía el 1-0 en el electrónico. En menos de 10 minutos, el Manzanares le dio la vuelta al marcador con los tantos de Juan Emilio, Gallo y Cortés. Raúl Jiménez recortaba distancias para el Betis justo antes del descanso. Sin embargo, en la segunda parte llegó el vendaval goleador del Manzanares. Los dobletes de Juan Emilio y Daniel y los goles de Gallo y Joaquín hicieron definitivo el resultado de 2-9 en Amate. Cerraba la jornada el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que encadena una tercera derrota consecutiva, esta jornada ante el Palma Futsal por 2-4. Tallevi era el encargado de anotar el primer tanto del partido, aunque minutos después Caue ponía el 1-1. Muhammad rompía el empate en el 18 y se iban al descanso con una ligera ventaja. Moslen, Tallevi y Chaguiña anotaron los goles que sentenciaban el encuentro y otorgaban los 3 puntos al Palma Futsal. Tras la disputa de la jornada 21, la clasificación queda así. El Barcelona se mantiene el líder con 44 puntos, seguido del Pozo Murcia en segunda posición con 41. En tercera posición con 38 puntos continúa el primer andaluz, el Jaén Paraíso Interior. El Córdoba se sitúa en la otra mitad de la tabla, en la decimoprimera posición con 24 puntos y marcando la salvación encontramos al Real Betis con 20 puntos en la decimocuarta posición. En puestos de descenso se mantienen el Noia Portus Apostoli y el Alcira. Y buenas noticias también con nuestro equipo andaluz en Primera División Femenina, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, que suma 2 victorias consecutivas. Victoria de oro, esta vez ante el Móstoles por 1-5. Las malagueñas demostraron su dominio y clara superioridad frente a las locales y los tantos de Tamiris, Thais, Valeria, de portería a portería y de Cristina lo reflejaron. Inmaculada fue la encargada de anotar el único gol local en el 37, pero finalmente África Lozano hacía definitivo el 1-5 en Villafontana. Después de haber repasado la primera división masculina y femenina del fútbol sala, toca hablar de la segunda división masculina. Tuvimos caras y cruces, 2 victorias y 2 derrotas para los equipos andaluces. El UM Antequera consiguió una victoria de mucho mérito en la cancha de Oparrulo Ferrol. El equipo antequerano venció por 1-5. Los malagueños remontaron el tanto inicial de los gallegos y vuelven a ganar en Amalata, algo que no hacían desde la temporada 2016-2017. El Ejido Futsal se impuso por 2-1 a Libia con un decisivo tanto de Juanan a 3 minutos del final. Las derrotas fueron protagonizadas por Real Betis B y Oleo y Nova Mengíbar. Los béticos cayeron por 2-3 ante el Full Energía Zaragoza, mientras que el equipo de Jaén perdía por 4-2 ante el Unión África Ceutí. En segunda división B tuvimos partidazo entre el Jerez y el Zambú Pinatar. Los dos primeros clasificados se veían las caras en tierras jerezanas y brindaron
un auténtico espectáculo. El conjunto azulino se impuso por 10-7 en un triunfo que le coloca como líder del grupo 5 de la categoría de bronce. El partido tuvo un MVP clarísimo. Jorge Alba anotó 5 de los 10 goles del Jerez Toyota Nimauto. Papel también importante para José Antonio Macías, que hizo los dos últimos goles que colocaron el definitivo 10-7 en el marcador. En cuanto al resto de resultados, victorias visitantes del Virgili y del Avanza Jaén. El filial del Jaén Paraíso Interior apalizó por 9-1 al Sima Granada, mientras que por su parte la coineña sumó un meritorio punto ante el filial del Córdoba Futsal, y el Social Energy Alcalá se impuso por 5-3 al Melilla Nueva Era. Cerca de 70 colegiados de Segunda B y Tercera División de Fútbol Sala de las 8 provincias se han sometido este pasado fin de semana a diferentes pruebas técnicas y físicas en la localidad malagueña de Humilladero. Estas pruebas se repartieron en 3 sesiones donde los árbitros hacían exámenes técnicos en un aula y posteriormente pasaban por el pabellón para realizar las pruebas físicas. Entre el próximo miércoles 6 y domingo 10 de marzo se disputará en Galicia el Campeonato de España Sub-12 y Sub-14 de Fútbol Sala Femenino, donde Andalucía estará representada en ambas categorías. La selección Sub-12 compartirá grupo con Islas Baleares y Cataluña, mientras que la Sub-14 lo hará con Melilla, Galicia y Cataluña. Las primeras clasificadas de cada grupo tendrán acceso a una Final Four que se disputará en formato de semifinal y final. Desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a nuestras jóvenes jugadoras y de esta manera aprovechamos para despedirnos hasta la semana que viene. Porque recuerden, en RAF TV Live, el fútbol andaluz no para nunca.